Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Vaya sufrimiento, ¿eh? vaya sufrimiento. Lo que le ha costado al Real Valladolid sacar este partido adelante ante el Cartagena, ¿eh? 2-3, victoria al final, sí, y nos llevamos los tres puntos. Qué importante victoria, trascendente victoria para seguir ahí en la pelea por el ascenso directo. Empatar o haber perdido hubiera sido un paso atrás considerable del Real Valladolid. Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Mucho, mucho de lo que hablar en este partido, así que lo primero que voy a hacer y que escuchar también es presentar a quien me acompañan por aquí. Está José Manuel algaro Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, pues eh, todavía muchos, con muchos no, muchos nervios, nervios, ¿eh? no me lo extraña. No me extraño. Luis Miquintana, pasado, ¿tú cómo lo has pasado? Bueno. Buenas noches. Bueno, lo he pasado mal, pero al final lo que importa es lo de siempre. El resultado, 2 tres, tres puntos buenísimos y vamos Pucela. Vamos Pucela. Mariano Navarro, eh, ¿has recuperado ya un poquito las pulsaciones? Buenas noches. Pucela. Pucela de mi vida, Anuar de mi corazón. <laughs> menos mal que ha marcado, macho, porque ah, es que menos ha sido mal insufrible. Menos mal Anuar, menos, menos, porque... menos mal Masip, menos mal Tony Villa. Que si no es por eso. Oye, perdonadme, porque está a punto de entrar a sala de prensa, yo creo en directo. Le estoy viendo por ahí ya sí, a Pacheta, así que vamos a ir con Pacheta. A ver, eh, ¿qué cara tiene Pacheta y qué, qué dice de lo del partido de hoy? Ahí está Pacheta, le escuchamos. Para... ¿Sí? Buenas noches, Mister. hola. Enhorabuena. Lo primero nos hace una valoración del partido. ¿Cómo? ¿Un análisis del partido? Sabíamos la dificultad del Cartagena. Sabíamos de sus características, de su juego elaborado, de su velocidad en ataque, de su precisión. Eh, se ha puesto el marcador muy rápido a favor, pero muy rápido en contra. Entonces, ahí, en ese vaivén, sale beneficiado el que viene de atrás, el que empata y el que viene para arriba. han tenido, ha tenido el Cartagena dos otras tres situaciones de peligro. Creo que el partido estaba más o menos controlado, aparte un menos de cinco minutos un poco extraños, pero justo cuando eso ha venido el segundo gol. El partido ha sido lo que esperábamos, ¿eh? Ha sido un partido en el que puede caer de un lado, que puede caer de otro y que esto puede ser muy, 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 muy duro. Muy duro, sabíamos que iba el partido iba a ser así, ¿eh? eh porque este campo es complicado. Este equipo es complicado, este Cartagena. Es muy bueno. Es muy bien, bien. Bueno. generan ocasiones de gol. Lo son lo, son, lo son. Lo son, lo son. ¿Tres puntos fundamentales para el Valladolid, Para nosotros, ¿no? sí, porque además fuera de casa estábamos empatando, empatando, empatando y no ganábamos. Y hoy, pues bueno, ha llegado la victoria. Al Cartagena, como puedes entender, le deseo lo mejor. Yo aquí fui feliz durante siete meses. Feliz. Al final es traumático. Pero yo aquí fui feliz, tengo amigos, vienen a verme amigos también de cerca, así que es un sitio al que yo le tengo muchísimo cariño. Mucho cariño, le deseo lo mejor, creo que está en buenas manos y que le va a ir muy bien al Cartagena. Es una locura, ha arrancado el partido siendo una locura. Y así ha sido después el partido, creo que ha sido entretenido para, para el espectador. Nosotros somos un equipo que somos. Eh, somos un equipo de ataque. Entonces, de... Esto. nosotros vamos Atake, y... hacia adelante. Ha habido no, ocasiones, no, no, ha habido no, 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 ocasiones, no, 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 cuánto tiempo ha de... sido no, no. ataque? No, no, más allá de que a los del Cartagena no les haya gustado el resultado, pero para el espectador es un partido precioso porque los dos equipos han jugado al ataque, ¿no? Correcto. Y además, mira, cuando tú pierdes así, tienes poco que reclamar. Muy poco. Los del Cartagena se han dejado el alma... Los míos también hemos ganado. Hoy hemos ganado? Pues porque, porque toca otro día, le tocará Cartagena. Pero esto oh, yo joder. creo que es el, el fútbol de, de, de ir a por el partido, de empujar y luego se puede ganar, se puede perder, pero creo que es un espectáculo interesante. ¿Estamos? Gracias. Bueno, pues soy más corta de lo habitual. ¿eh? Había pocos periodistas, a ver, a ver qué dice ahí. Ahí con viejos amigos. Saludándose Pacheta. Ahí está. Y ya uh, abandona la sala de prensa Pacheta. Y bueno, suponemos que luego pasará por ahí el entrenador también Luis Carrión de, eh, del Cartagena. Bueno, pues quiero que me escribáis en el chat, eh, que participéis en el chat y que me contéis todos los que estáis ahí al otro lado ahora mismo qué os ha parecido. El partido del Real Valladolid. Y voy a empezar a preguntárselo, pues ya por aquí a Mariano, por ejemplo. Quiero que me des una visión general de lo que para ti ha sido este partido del Real Valladolid. Luego entramos a valorar la, la vale, opinión, lo que general. ha dado Pacheta. Pero sí, el partido que te ha parecido. Que creo, creo, que el, creo que el Real Valladolid fuera de casa es un equipo vulnerable y que nos puede ganar cualquiera. Y no demostramos ser el equipo que somos. José Manuel Algar, ¿a ti qué te ha parecido el partido? Yo mira, perdona Mariano, pero no estoy de acuerdo contigo. Un equipo como el Valladolid sale a ganar, luego pueden salir, y claro, y corre muchos riesgos, muchos, pero sale a ganar. Y hoy ha salido a ganar. Cuando iba ganando ha tirado un poco para atrás, porque también es lógico que si vas ganando no, no vayas a lo loco. Y cuando ha necesitado ir a por el partido lo ha hecho. Y lo ha conseguido. A mí me parece que Pacheta está cumpliendo lo que dijo. Un equipo que sale a ganar los partidos. Otra cosa es que en fútbol y más en segunda división es muy complicado. ¿eh? Es muy complicado. No Hoy ha, ha, pod la parte ha podido ganar. La parte, más no ha, o ha hecho nada. Ya ha fastidia el partido. Bueno, Pacheta con los cambios, quitando al mejor jugador. Bueno, eso. Y el Valladolid no va, va a ganar, digo... no sale a, a ganar Sale a, cuando ha ido ganando al contraataque A ver, si llama bueno, la a ver quiero escuchar si quiero, quiero escuchar a Luis mi Quintana también A ver, Luis Luismi Si no llegas a ser por Masís, decir que es el Masís el mejor del partido Venga, pues es, pues es... Vamos a, voy a escuchar no, pues, bueno. escucha, Vamos, vamos a dejar también, hablar a Luis no. mi Quintana Venga, Luis Luismi eh, Bueno, nada, a mí me ha parecido Que un partido bastante parecido Muy parecido al del otro día Con el Girona Es verdad que el día del Girona hay 30 minutos De la primera parte buenísimos y también es verdad que en la primera parte del Valladolid ha habido momentos buenísimos. Yo recuerdo tres jugadas clarísimas de gol. Y bueno, y ya eh, los tre tres, centros de tres centros de Nacho eh, jugando con Tony, entrando por banda izquierda con Tony, tirando el centro Nacho muy bien. Un remate de cabeza de plano que no, no ha llegado bien. Otro remate de cabeza de, de baseman. Y, y otra jugada que ha habido que que no recuerdo ahora han sido tres centros muy buenos eh, pero, pero después se convierte en un corre calle hemos estado muy cerca de perder el partido muy muy cerca es verdad que hoy pues bueno pues hoy como en eso sí que le doy la razón a Pacheta hoy ha caído cara y hemos ganado pero convertir los partidos en este corre calles eh, mm. cuando le tienes ganado cuando vas ganando hay que tener un poquito de pausa y saber jugar este tipo de partidos, yo creo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, Luismi. A mí el Real Valladolid de medio campo para arriba me encanta, me chifla, me gusta muchísimo ver a este equipo en, las, en esas transiciones ofensivas y cómo juega de medio campo para arriba. Ahora, atrás... Ha vuelto el equipo de principio de temporada, de falta de contundencia, de falta de ajuste. Sufrimos mucho atrás. En el juego aéreo no ganamos una, nos las ganan todas. Y carece de fútbol control el Real Valladolid. En ese momento en el que el equipo tiene que bajar las pulsaciones y dar de pausa los partidos, no lo consigue hacer el equipo de, de, de Pacheta. Jugamos muy bien para ataque, muy bien para adelante. Pero luego es que atrás sufrimos mucho también. ¿eh? Sufrimos mucho. Parece que nos hemos olvidado en estos dos últimos partidos de esa consistencia defensiva que habíamos sumado en los... Tres anteriores, 600 minutos eh, sin encajar gol. Claro, que hay que ver la entidad de los rivales que teníamos: el Zaragoza, el Fuenlabrada, el Sporting, que está en horas bajas. No, Han llegado dos equipos con más potencial, como el eh, Girona y como el Cartagena, y otra vez me da la sensación de que se nos descubren las vergüenzas que tenemos atrás en defensa. Ese es el problema que tiene el Real Valladolid. Eh, esa es mi opinión. Eh, ¿Me permitís que lea algunos de los mensajes, Mariano, José Manuel y Luis Mi, de la gente que nos está viendo, para que no se nos acumulen mucho? Hoy le hemos dado fiesta a Community Quintana, que, que está, ha venido el hombre de trabajar ahora y está el hombre reventado. Y de, con todo lo mal que lo ha pasado en los últimos minutos, pues no lo podéis imaginar. Está el hombre ya tirado a la cama. <laughs> bueno, venga, que os voy a leer a todos un poco. Luis Eduardo Parra dice, partidazo, eh, partido discreto, como es habitual fuera de casa. Defensa muy hundida, destacar a Anuar, no solo por el gol, sobre todo por su entrega. Bravo, chaval. León está mal, Sergio León está mal, dice echó en falta a El Yamik. Buenas noches, ¿me puede explicar los primeros cambios de Tony Villa y Sergio León por Cristo y Anuar? Porque la verdad es que no lo entiendo, hemos perdido las bandas. Oscar GZ dice: No entiendo cómo puede jugar Oscar Plano. Es que lo perdidísimo eh, que está por banda. No acompaña las jugadas tanto en ataque como en defensa. Siempre llega tarde. Alberto Cascajo dice: Buenas noches, lo mejor de hoy el resultado. El Cartagena ha merecido más y para colmo siempre los mismos cambios. Tiene una manía con quitar a los mejores, a Tony y Sergio, a UPA Anuar. Dice: Edu Mallorca dice: Vamos, Pucela. Eh, Freddy Happy dice: Buenas noches, otra vez Oscar Plano. Pregunta. Scorpio Pucela nos da las buenas noches. Dice: Hemos perdido algún kilo que otro. Ja, ja, ja. Eh, Diego García Pérez nos dice buenas noches a todos. Otra vez plano de titular, Pacheta. Otra vez. Eh, José Luis Muñoz eh, ha retirado el mensaje. Manuel Fernández dice buenas noches. Por fin se ganó fuera de casa. Eso sí, sufriendo más de la cuenta. San Masip, otra vez Salvador y destacar hoy a plano. A Manuel Fernández le ha gustado hoy plano. Eh, Pablo Gama dice hoy Weissman a pesar del gol, mal. Eh, Cañarte Moreno, a ver, que le he perdido aquí? Pachetas de los pocos técnicos que conozco en rueda de prensa, elogia tanto al rival. Eso, eso, eso es verdad. Eh, José Ángel Martín nos da las buenas noches, Iván Puce eh, también nos da las buenas noches a todos, familia, dice eh, Bueno, Eddy Mayor que Iván Puce, hay más mensajes por aquí. Podéis ir interactuando vosotros también en el, en el chat, entre vosotros, ¿vale? No leo todos, leo algunos de, de, de los que me vais poniendo. Mira, perdona, Luis Alberto. Perdona, hay uno que dice Gaspi Laura sí, que dice: Hola a todos, María, ¿no tienes algún problema con Pacheta? Este entrenador tiene experiencia en segunda división y vamos a ascender directo a Papucela. No tengo ningún problema, Gaspi, no tengo ningún problema con Pacheta. Cuando he visto que lo ha hecho bien, le he elogiado e incluso he dicho que ha sido culpa de los jugadores. Te invito a que, le, a que veas eh, otros programas, pero hoy creo que ha quitado a los dos mejores del, del partido. Bueno, a los dos mejores, no, sobre todo a Tony. Y a Sergio, que es la pareja perfecta con Baseman, y no, no he entendido esos cambios. Eso es lo que quiero decir. Venga, de Leo tre... Y que meta el equipo. Leo atrás. tres mensajes más y entramos, si queréis, aquí ahora un poquito en debate también. Dice Félix Ruiz: es una forma demasiado arriesgada de jugar, por ello defensivamente mal hoy. El otro día lo mismo, etcétera, Nos llegan muy fácil. Eh, José Ángel Martín Santa María dice: el rato de Monchu muy bien, a veces hay que ser más cancheros cuando, cuando te pones por sí. de, delante. Eso que criticamos mucho nosotros también de los rivales, no que sea un juego más eh, lagunoso. Más trabado de parar el partido, pérdidas de tiempo. Eso no lo hace el Real Valladolid, es verdad. Albert Sanz dice: El rival también juega, pero hoy un partido de empate. Sumamos tres puntos y eso es positivo. Javier Ríos Toral dice: Hostias, los cambios. El Oscar Plano, pero ¿qué pasa con él? Dice: ¿Qué tiene Plano? Eh, Luis A. Fernández dice: No estoy de acuerdo en los errores en defensa. No son errores de la defensa en sí, sino en la salida de balón. Hoy en las ayudas en medio campo. Hoy dice Grande Masip, Plano y Villa. Bueno, luego sigo leyendo más mensajes, ¿vale? Porque hay muchísimos eh, mensajes por ahí. Y entre vosotros ya veo Scorpio Pucela, que está moderando incluso un poco el, el chat. Así que podéis ir eh, contando también por ahí lo que, lo que os apetezca y, y, y debatiendo también entre vosotros. Eh, venga, pues vamos con, con lo que hemos visto en la primera mitad. Yo creo que prácticamente hemos coincidido todos. Ese fútbol, un poquito eh, desajustado de, de, de área a área. Y luego en la segunda mitad, parece que nos aburríamos un poco, que yo creo que eso era bueno para el Real Valladolid, pero han llegado ahí los cambios y con los cambios veo aquí en el chat y aquí también que no estáis muy de acuerdo. Empiezo contigo, Mariano. Hombre, yo los cambios estoy totalmente desacuerdo porque quita a Tony, que es el que tiene, como siempre hemos dicho, algo diferente, el que está creando peligro, el que está haciendo que lleguemos con profundidad, el que está creando jugadas y baile o cambia, pues es que no, no lo entiendo. Y a Sergio León, que estamos viendo que está siendo eh, eh, el atacante eh, complemento perfecto con Baseman y que también lo cambie por Cristo, que una vez más mmm, no ha servido para nada ese cambio. Una vez más, no es que sea algo excepcional, sino una vez más, pues es que no entiendo los cambios. Ha fastidiado el equipo, nos hemos metido más atrás aún y yo creo que ha, ha, ha fastidiado el equipo con esos, con esos dos cambios. José Manuel, a partir de los cambios, ¿te ha gustado el Real Valladolid? ¿Crees que ha hecho bien Pacheta con haciendo esos cambios o crees que haya perdido un poquito... Eh, de creatividad. Yo te voy a decir, te voy a decir, para ser sincero, desde que le empataron a Valladolid dejé de ver partido, porque sé que me iba a poner de muy mala uva y prefería tranquilizarme, pero luego he estado viendo aquí un poco en, en la grabación y, hombre, en el momento que uno de los cambios anuar te marca un gol y te da los tres puntos, ya. Para mí ya no están mal hechos los cambios. Otra yo no cosa, he dicho que esté mal hecho el pero bueno, pues ¿por quién? A Tony Villa, hombre, pues ya saber que yo por Tony Villa siento debilidad. Pero también supongo que Pacheta sabrá lo que hace. Lo mismo necesita también eh, pues un poco de descanso Tony. No entiendo eh, la razón por la que le ha sacado, pero bueno, eh, hay que comprender que el que mejor Conoce a los jugadores, es el entrenador, más uh -huh. que nosotros. Y, y en su momento, cuando ha hecho los cambios. Claro. Dale, por o... cierto, eh, Monchu, Monchu, Luis gustó, Quintana, eh. ¿por qué siempre Tony Villa es el cambio? Siendo el mejor, es que no es la primera vez. Esta temporada yo creo que es el jugador más cambiado, más sustituido por Pacheta. ¿Por qué? Estoy, estoy de acuerdo ahí con Mariano. Yo no digo que no tenga que salir a Anuar y a lo mejor, Cristo, a lo mejor. Pero yo no creo que el cambio fuera Tony y Sergio León. Yo, yo esperaba cambio, yo sí que esperaba que sacara a Noir, pero por aguado. Yo también. Y sí que esperaba que quitara a Plano y a sí. lo mejor metiera a Cristo arriba y metiera en banda a Sergio León, como, Sergio ha otras León veces, como ha hecho otras veces, o sacar claro. a otro banda. Pero la verdad que esos dos cambios. Yo creo que Sergio León lo estaba haciendo bien. Y sobre todo Tony. Mm. Es que Tony ha hecho un partidazo. Tony, no. Y es que era minuto 60. Que me dices que le cambias en el sí. 80. Como ha hecho con al final. Con otros cambios que no he entendido. No he entendido el cambio de Yanco. No, no he entendido. Para qué Mi, luego luego hablamos una, de eso. Luego sí, hablamos de, lo de una, una pregunta. ¿Cuántos partidos ha estado Tony los 90 minutos? Nada, nunca. Es que parece que no puede jugar ¿no? un partido entero. No lo entiendo. Claro. Eh... Tú me dirás, y eso es el que siempre está creando más peligro. Yo estoy muy de acuerdo. Ha sí, 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 llevado sí. muchos palos, eh, a ver. pero porque se haya llevado pues muchos eso. palos no hay es que verdad. tirarle. No, 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 hombre. No. Eh, 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 en un partido 90 minutos, si te bueno, llevan muchos y no un palos, partido, eso es todo es que no le quitaba el 60. En el 60. Bueno, yo, yo creo que todo, todo. es no, Mira, yo no creo que Tony Villa vida. es capaz de aguantar 90 minutos porque es que no ha jugado esta temporada prácticamente 90 claro minutos. El un, la única circunstancia que puedo entender yo algo el en el cambio amarilla. de Villa es que tenía la cartulina amarilla y dices en una acción que llegue tarde, pueda... pero vamos, que, que, que no No creo que haya sido ese, ese no ha sido el motivo eh, del que por esa regla de tres, por esa regla de tres, cada jugador que tenga una amarilla tienes que estar ahí pendiente ahí le quito. que tiene amarilla? No. no por esa regla no. de tres, Joaquín ya no tenía que haber salido en el segundo tiempo porque claro. tenía amarilla en el minuto 10 y se estaba viendo que en cualquier momento la podía liar porque sí. o llegaba tarde sí. o se iba mal en el cruce. Yo, la yo otra, yo la otra. Sí. Yo he visto una cosa que ha sido la última entrada que le han hecho a la ha dolido. Porque hasta en el suelo, hasta un rato... Bueno, y pero, le, pero no se le, ha ido... Que José le ha Manuel, ido. no le ha porque cambiado, no le ha el cambiado el por eso, el José el Manuel. No, que no, no la lo que, sabes, no le ha cambiado que por no eso. La sabe, carita, no, con, la que, no, escucha, no, la carita con la que se ha salido del Campo Villa y la carita con la que ha salido y Sergio Palabra. León no es de que ellos han pedido el cambio. O sea, yo yo creo que, que Pacheta igual ha, ha debido a pensar: esta liga es muy larga, nos quedan 14 partidos. Tony Villa es un jugador importante y le voy a dar descanso. Pero yo digo una cosa, y lo he dicho durante la retransmisión, con uno 2 en el, en el marcador, que si fueras 1-3, que tienes el partido ya sentenciado a favor, puedes coger y pensar en eso en el próximo partido. Pero con 1-2, lo he dicho durante la radio antes de que nos marcaran, he dicho, es que ante cualquier situación desgraciada, necesitamos luego el talento de jugadores como Tony Villa en el terreno de juego. Con 1-2 tienes que aguantar. Si el equipo además estaba bien, no estaba pasando nada en la segunda parte, pues... Chico, no hagas los cambios. Digo yo, si no Pero, está pasando nada, cuestión, ¿qué sí. era lo que nos convenía? Si no, si, si no llegamos a meter ese gol, que bienvenido sea esa jugada aislada, eh, qué revulsivo tenía Pacheta para, para cambiar el, el, el partido. No había nadie para cambiar el partido. Oye, eh, yo he visto, y lo he estado viendo grabado, que en el momento que han empatado el ya ha tenido varias

eh, arriba y con el chico este que se me ha ido el nombre, pero es, es un, un jugadorazo Gallar, pues claro Gallar, que te van a Gallar, hacer, Gallar eh, ha hecho nunca... un muy buen partido. Gallar, Gallar, el del pelo rubio, pre, sí, latino. Sí, muy bueno. Eso, eso, bueno, esos dos te van a hacer, eh, si tú te vas arriba como ha hecho el Valladolid, claro que te hace, porque ha jugado alegre y a la vista del espectador ha sido un partido bonito. Vale, María. Perdóname Algar, pero el Valladolid no se ha ido arriba. Perdona que te diga, el Valladolid no se ha ido arriba y menos con los cambios. El Valladolid no se ha ido arriba. Yo, Yo creo que se ha convertido diferente. en un correcalles. y que al final un hemos tenido tontado. la suerte y la fortuna de encontrarnos con el, con el gol de Anuar. Que ha o sea, que, que, que lo mismo ha podido marcar el Cartagena que hemos podido marcar nosotros, es verdad. Pero hombre, teniendo el partido 1-2, que lo tenías controlado. También una diferencia, perdona. San Masip, la diferencia ha sido San Masip. En ese correcalles. En en sí, sí, sí. Pero, pero lo que no, lo que, a lo que voy yo es que con 1-2 que tienes el partido eh, en tu poder y controlado, no tienes que, que dejar que, que se convierta en un corre-calles eh, el partido. Y un jugador como Tony Villa, yo creo que le da ese pozo también, al, que le puede dar ese pozo al Real Valladolid. Y, y menos mal, insisto, que nos hemos encontrado con Anuar y que hemos tenido a Masip en la portería. Luis Miquintana, ¿qué quieres decir? Y una cosa, es que es el calco de Girona. Te está costando el partido, te está costando. Te pones 2-1. Mata al Correcalles, mata al Correcalles. Te pasó en Girona y te ha vuelto a pasar hoy. Que te empatan por el Correcalles cuando vas por, de, por delante con 1 dos. Y luego, pues es verdad que, que, a ver, los cambios sí. Yo estoy diciendo que tenía que haber quitado a Plano y es Plano el que le da el pase a Anuar. Pues vale. Pero ¿y si está Tony y no te da también ese pase? Pues no lo sabemos. Entonces. No lo sabe, pero aquí hay gente que está opinando también lo contrario, porque hay quien dice, quita a Tony, que estaba haciendo un buen partido, saca a Noir, que está que se sale, y marca el gol. Y otro sí, pero que dice marca también, mar... Eh, mar... Luis Eduardo Parra, me parece bien los cambios. Tony y León estaban un poco desaparecidos en la Poder, segunda parte. Tony... Tony bueno, puedes leer todo esto? también, también Tony. puedes leer también puedes leer, no, perdona. Voy a leerles lesión, yo, le voy a leer yo. No, yo voy estaba, a leer le, yo. Le, antes claro. antes este este señor que está ahí Luis Alberto ¿Qué? Vaquero, hay un, sí. uno que me estaba dando la razón a mí, no la leí. No <laughs> bueno si ahora me vais a acusar, si ahora me vais a acusar a mí de que, de que no leo los mensajes de uno o del otro. Sí, 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 sí. Bueno, por favor, solo faltaba. Eres muy sobre, no, todo, sobre fal... todo conmigo. Sí, hombre, que sobre ha todo faltaba. A los que me. Sí, que claro que sí. Venga, a vida ver, vida. que voy a leer mensajes que no sé por dónde iba. Eh, eh, a ver, Albert Saint dice: para mí, partido discreto de plano, pero le da una asistencia anual de tres puntos. Eh, claro. eh, venga, sigo. Eh, Eduard, Edu Mallorca, José Manuel, a tu barco. Uy, me he confundido, no tenía que haber leído este mensaje. No, perdón. No lo José Manuel que haber leído como Javier Ríos Toral. Wow. A mí no me leéis en el yeah, chat. Yeah. Otro Javier Ríos. Javi, por favor, que tenemos confianza tú y yo. ¿Cómo que no leo tus mensajes? Lo que no puedo hacer es leer si hay seis mensajes seguidos tuyos para intentar dar eh, paso a los demás. Eh. Intentad resumirlo en un mensaje, porque como cada vez nos seguís más, pues cada vez tenemos que leer muchísimo más y, y no nos da tiempo. Gaspi Laguna. Ok, si María. No, no hoy no está community? No, no, y, y sí. Eh, Javier Ríos Toral dice: los mejores, eh, Los mejores los cambios, me río de. El tema. Eh, Scorpio Pucela, compis del chat, vamos a dar una rondita de likes al directo. Ha <laughs> dicho Scorpio Pucela. Venga, darle ahí una rondita, hombre. Venga, una eh... rondita, vamos. Manuel Fernández está fastidiado porque Plata ha dado positivo por COVID. Yo la verdad es que hoy no me he acordado mucho de, de Gonzalo Plata, si os digo la verdad. Eh, y a tenía también John Morcillo, eh. no, no estaba tampoco hoy disponible para Pacheta. Luis apunto Fernández dice, pues quita a Tony, que estaba haciendo un grandísimo encuentro, pero entra a Noar, que está que se sale. Eh, no veo yo el error. Mira, este es de los de José Manuel, para que luego diga que no los leo. El, el, el error Luis Eduardo Parra dice cambio, me no, parecen tono. bien los cambios. Tony y León estaban desaparecidos. Joder, José Manuel, si les estoy leyendo, luego dices tú que... no, Pero el de él le, le, de to... tal... eh, ah, ¿vale? jode Ahora es el otro. ¿vale? Mariano, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí ¿vale? nada, que cada uno lea los mensajes que quiera. Manipulación total, Algar, joder, Algar manipulador. Es un manipulador total. Toral ¿tora está siempre contra atención, contra mensaje para servidor, José Manuel, que... Algar, ¿tien? Tranquimacín, Tranquimacín, Algar. Ese es Nacho, ese es Nacho. Si ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Eh. Hombre, qué tranquilo ¿sí? pero si estoy tranquilo, Si hemos ganado. Venga, de si Javier Ríos Toral, que estaría, tiene aquí tres seguidos. Voy a decir de que no voy manera. a leer ninguno. Claro, claro, Anuar metió el gol, Tony Villa al banquillo. Muy bien, Pacheta, siendo el mejor Tony Villa, porque el cambio, ¿por, eh, ¿por qué de Sergio León? Yo flipo, dice, es un. Hombre, no, un Demente, no. Javier Riostro, no vamos a decir que es Demente, oh, ¿no? ¿no? Eh, 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 Pacheta, eso no. Eh, Oscar GZ, GZ dice: ambos jugadores han salido cabreados y con razón. Se refiere a tony Villa y a Sergio León. Porque hagan lo que hagan, los cambien. Es que ya está bien, dice. Eh, Hoy marcaron goles los dos canteranos, cierto, correcto. Anuar y Tony Villa, muy bien, eso es, nos lo dice José Luis eh, Muñoz. Eh, Manuel Fernández dice: Cristo volvió a salir a pasear por el campo. José Luis Muñoz dice: Ánimo, chavales que Cristo es futbolista. Todos nosotros podemos ser lo que queramos en esta vida, si Cristo es futbolista. Crítico, ¿eh? Crítico, crítico con, con Cristo. Eh, Javier Ríos Toral, mira, ya sabes por quién voy, no tienes más que unas gafas, eres poco objetivo. ¿Sabes por quién hablo? No sé si eso es para mí o es para alguien del chat de Javier Ríos Toral. Eh, Moncho tiene buena... Será para mí que le he dicho que está contra mí. Moncho, broma, dice Freddy Happy, bro? tiene buena pinta, ¿qué os parece? ¡Buenos minutos sí, gusta de Monchu! Bueno, y, y oye, que hay muchos más... Sí. Ha dado pausa, ha dado pausa. Bueno, hay muchos más acuerdo. mensajes. Eh, incluso alguno que habla, Luis Miquintana, de Weissman. Eh, hoy no ha aparecido por aquí Grañeda. Fíjate que nos ha dado la paliza durante todo el día en el chat eh, hablándonos de Weissman. Y, y hoy ha marcado Weissman y no se ha atrevido a aparecer por aquí eh, Grañeda. Tú, en cambio, sí estás dando la cara, Luis Miquintana. Weissman ha marcado, ¿eh? Yo te he dicho que se acabó el debate. ¿eh? Os he puesto en el, en el chat. Minuto 18. Primer sí, balón es que verdad. toca Baseman. Y ojalá me calle la boca. Y me la ha callado. Se acabó el debate. Gol de Baseman. Ya estamos todos contentos. Bueno, pues ya son 12 más 1 los que lleva Baseman. Yo no estoy contento. Porque el partido que ha hecho Baseman en el segundo tiempo. Eh, no estoy contento con ese bueno. segundo tiempo de Baseman. Esa que has nada más empezar el segundo tiempo que es que era meterla? Es que no me... Ha fallado es también. Que no me ha tenido fallo. sus golitos Falla. hoy. El de cabeza también. Nacho se la pone en la cabeza, ¿eh? Otro. Y luego. Está diciéndole a la gente en el chat. Minuto. Lo del último sin sin minuto. Portero. Bueno, sin la del último minuto. Que no tira a puerta. Es que. No, Mariano. No, no lo entiendo. No, ¿Te imaginas no, no me... que la del último minuto la hace Cristo? Se tiene que ir nadando a Tenerife bueno, ya. Bueno, 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 hasta bueno. la isla ya. A bueno, es, es, Cuando si Cristo… Si la última jugada Pero, la hace Cristo en vez de Bateman. Claro, ya se no, puede ir para la isla. Normal, pero no, cuando claro. va, cuando lleve 11 o 12 goles Cristo, pues eh, pues entonces hablamos. Bueno, ha hecho una Cristo que se ha intentado otra vez regatear a no sé quién y digo, pero pasa la otra vez. <laughs> y bueno. Otra vez. Y, y yo creo que, Pero hablar, bueno, que un poco nos que, ha dado que, la que razón ahí, a todos, ¿no? Hemos sí, claro. vuelto a ver que, que la pareja que casa bien, que se entienden, que se llevan de maravilla porque están todo el tiempo hablándose y animándose mutuamente, son Sergio León y Beisman claro sí. Y eso, pues, lo habíamos visto. Todos, visto? ¿todos, lo, lo, todos lo pedíamos. ¿Has visto la jugada, una jugada en la que Sergio León en el primer tiempo se la da a Beisman y Beisman ha sí. tirado sí. el sí. pelo sí. a Sergio León? Y en vez de discutir si han animado o ha sido bueno, al revés. Bueno, bueno, no, yo no, no yo tampoco esa, ese, esa complicidad. Ah, bueno, sí que tenga buen rollo. Pero, pero no, no quieres no de quiere decir, decir que, que tengan no tenga mal rollo Baisman y Cristo. Eso no quieres decir. No, ah, no, no, pues, no tienen mal rollo, pero no, no, es, es, es que complicado. estos tienen realidad, muy buen rollo. Venga, Algar, Algar quiere hablar, que está mucho, que lleva mucho tiempo callado y está levantando el dedo. Venga, Algar. No, simplemente le voy a decir a Toral que no, tío, que lo he dicho en broma, que lo mismo que al otro le he dicho que un manipulador y no lo es. Ah, me has a dicho manip... No me he enterado yo de eso. Hombre, eso habría ah, que discutir. Si manipulan los WhatsApp. Los... Bueno, a, a Toral le digo. ...que no, que vale. era broma, joder... ...y puedes tirar contra mí todo lo que quieras... ...que yo lo acepto, ya sé, no pasa Dale. nada... ...Algar, es que no entienden y tu... Nada, tu, ...tu humor ese que tienes... Claro, ese humor, mi sentido lo, no, no lo entienden... Claro, porque a veces me cabreo también... ...y no saben si es humor o es cabreo... ...pero en este caso vale, era escucha, humor... ...cuando ganar el Valladolid, ...vale, José Manuel, que no venga, me venga me que fallo. te voy a preguntar por Sergio León y Weissmann... Y, y, oh. ...y te ...y mal, y no soy objetivo... Eh, me gusta tanto el Real Valladolid que yo reconozco que no soy... Vale, objetivo, que... pero escuchas. Está. Yo digo una cosa, perdóname Luis Alberto, pero yo... Es que en estos partidos cambiaba antes a Weisman que a Sergio León. En esta segunda parte es que yo hubiera dejado a Sergio León de delantero dentro, yo de es que la ya Bismarck. lo he dicho muchas veces, yo a Weisman no le, no le cambio nunca. Para mí es el jugador referente de este equipo y a no ser que esté muy cansado, eh, yo no cambio nunca a, yo a no le tiempo Yo no Bueno, no. No lo hubiera cambiado. Es que no hubiera sacado a Cristo. Yo no hubiera tocado a la pareja de adelante. Perdón. Bueno. No sé y luego no sé qué que os tocando. han parecido los últimos cambios. De repente nos hemos vuelto locos ahí a hacer tres cambios. Eh, era... No, han sido el de Josema, bueno. el de Yanco, pacheta pero... locura, pacheta locura. Y, y yo he dicho, pero qué... ah. pero a cuento de qué ahora de descolocar al equipo con Yanko jugando por delante de, de Luis Pérez, a Josema al meterle en el lateral izquierdo donde Pérez. estaba Nacho. Cuando no, lo más de Jack, se estaban 90, atacando 90, ellos, a que, que, a lo que lo más lo fácil era pifiarla, saca a gente de refresco que no, ha, que no ha calentado, que no tiene ritmo de partido, que cuando se quieran meter se acaba el partido. Sí, sí, increíble, y, increíble. Y, y si fueras a decir que hubiéramos controlado, pero es que no hemos controlado el partido, que es que nos han podido marcar en un saque de esquina. Nos han podido marcar sí, el gol del empate. Sí. San Masip. El portero, que ha llegado sí. luego el portero a rematar. Que ha estado ahí sí, sí. San Masip. Que nos hemos podido ir sí, empatando sí. el partido. Que menos mal que el rechace le va al portero. Si le va a un jugador de campo, cuidado, ¿eh? Pero el portero no sabía qué hacer ahí. No, no se ha visto en otra. No. ya portero está con la, sí, la sí, mano. Sí, ha como con la mano. Hasta con la claro, mano. el portero está acostumbrado. Estaba acostumbrado a eso. Yo, la doy sí. con la mano, pero, pero vamos, el primer. Re, pero lo de los balones parados de verdad, es para hacérnoslo mirar Es que no hemos dado Nosotros eh, No nos hemos impuesto nunca en el, en el juego aéreo Y, y si ellos nos remataban Nosotros tampoco, el, el balón pasaba de un, área, de un lado a otro, en un saque de esquina Creo que no han rematado ellos, pero nosotros tampoco Siempre nos ganan en el juego aéreo Lo vimos otro día ante el Girona Y volvemos a estar cometiendo los mismos errores de siempre Yo, una, yo, una pregunta, perdonadme A ver si me podéis resolver la duda Yanko, eh, el cambio, ¿por quién ha sido? Ya y si lo por en plano para hacer para doble que ha lateral sido... derecho, pero que vamos, que no lo no entiende nadie. Que solo sí, lo sí. entendía Pacheta. No, no, en absoluto. El juego aéreo estaba preguntando, eh, sufrimos mucho. Sí, Luis? yo te decía, yo, a ver, yo no. Yo lo digo siempre, para mí es que Joaquín, la mayoría de los desajustes hoy en defensa... Han venido por Joaquín, es que Joaquín se coloca muy mal, es que es increíble que midiendo 1.90 no se lleve ni una de cabeza dentro del área. Sin embargo, le adelantas a medio campo, abarca mucho campo, ve venir el balón de frente y se las lleva todas, pero le bajas al área y balones bombeados de los laterales siempre está o mal colocado o mal perfilado. O no llega, o se resbala, o se tira al suelo como hoy cuando no se tiene que tirar. Bueno, bueno, esa, esa que, se ha re... la que se ha resbalado. La que se ha resbalado por una amarilla desde madre... el minuto 10, que no viene a cuento salir a medio campo a seguir a un jugador y hacerle falta por detrás, que te van a sacar amarilla. Yo para sí, mí, eh, eso ha sido uno de los problemas atrás, mm. la desconfianza que... y, y la, la inseguridad de Joaquín. José Manuel, eh, parecía que habíamos ganado mucho en consistencia defensiva antes del partido del Girona, que habíamos acumulado unos cuantos partidos con la portería cero, pero después de lo de Girona, y no sé si después de lo de hoy, ¿te parece que atrás seguimos teniendo un problema en defensa? Esto va como, como todo, va por rachas. Lo mismo que los delanteros marcan o no marcan, esto va por rachas. Llevábamos, bueno, habíamos batido creo que el récord de, de Europa 600 en minutos. minutos. Pero sí, qué sí, récord, sí. Por, favor, por favor, no me, digas, no me digas eso, Capitán Algar. ¿Qué Oye, récord? No, perdón. ¿De invatibilidad El del de, de Pero eso es un ah, récord en segunda oh, división. Pero 600 minutos es un pues récord va. en segunda ah. división. Bueno, Récord era el de, el de César oye, en primera, pero en segunda. Bueno, pero. Me, me, ya, no lo ya, lo que, estás, que estás dando no dicho, un dato ay, de que. sí, que sí, que sí las... pero que no vale para nada claro, eso. ¿ver? Eso ni en Récord ni en nada. Bueno, pero. Que no ¿Jugando vale, contra quién? Contra el Zaragoza. Contra, lo lo ha dicho antes, pero... Baque. Jugando contra el Zaragoza. Oye, en cuanto voy, te ha venido. Me voy a, me voy a comprar un micrófono. En para venga, te ha habla, en habla. No le cortes. Venga, Cada vez habla, que voy José Manuel. Cada vez que voy a hablar ...bien Mariano, en este caso perdón, irme, y porque no está Nacho, porque si no Nacho, bueno, Nacho no es menos, pero. Perdón, 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 capitán, perdón. Que hable? Capitán. Vamos a ver. Vamos a ver, el que yo diga que sabéis más que, me, que yo, no quiere decir que yo no pueda dar mi opinión. Es, es Venga, mi parecer. Y mi parecer en este caso es que el Valladolid ha tenido una racha, ha sido, ha estado imbatido. Y lleva dos partidos que le han colocado, creo que son cuatro goles. Bien, hoy ha jugado contra un equipo que lleva muchos goles y muchos eh, son, eh, hablando de, de la defensa, en jugadas, en jugadas a balón parado, es peligrosísimo. Y luego tiene al máximo goleador de segunda división, no lo, nos olvidemos. Con lo cual, tampoco es de extrañar, juega en su campo, aunque. Te mete dos, pero aún así el Valladolid le pero ha superado. Rec pero, y le ha recono pero, eh, pero reconoces que ha tenido problemas defensivos el Real Valladolid, ¿o crees que ha sido fruto de la mala suerte? ¿Sí? Por supuesto. No, 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 no. Vamos a ver hoy, pero es por la hoy es que han salido lo que habéis dicho. Eh, se ha atacado mucho, se ha dejado mucho la defensa ahí un poco a los contraataques que son peligrosísimos en el Cartagena y bueno pues eh, era normal. Han ido que podía haber caído para un lado o para otro. Se la ha jugado le ha salido bien. Oye, yo estoy encantado de la vida. Antes recuerdo al principio de temporada, por si no acordáis, que criticábamos a Pacheta porque era cobarde, porque se iba atrás y no, tal, porque que sacaba cinco defensas, ganarlo, por eso le criticábamos. Bueno, bueno, escucha, voy a leer mensajes, bueno. ¿vale? que, que la gente, ahora puedo pues, leer ya mensajes. Dale. Venga, voy a, voy, a, voy, a leer, voy a leer mensajes. Eh, Luisa Fernández Díez dice... Lo de Josema por Nacho es entendible. Sabíamos que el Cartagena iba arriba con todo y alguien alto y experimentado era fundamental atrás. Yanko, pachetada, pero eh, la contra de Beseman era gol de Yanko. Bueno, dices lo de Josema por Nacho, entendible. Porque iba a venirse el Cartagena arriba. Entonces, es que el, el, quieres decir que nos metíamos atrás. Eh, Luis, A. Punto Fernández. Oscar GZ dice... Algar es un crack, es el mejor sin duda, nadie puede con él. Bueno, pues. Wow. Me, me tiene mucho. Oye, te he dicho que no lo digas, Oscar. Que esto queda eh, entre tú y Manuel Fernández dice es el momento de Josema porque Joaquín y Yamik no son de fiar para próximos partidos, quiere decir. Javier Ríos Toral dice, Algar, yo viví en la calle Las Bodegas en Buecillo y ganamos el campeonato de fútbol sala, fiestas, oh, en las fiestas. Luego me fui a Laguna porque Dulce Serma me pagaba el alquiler cuando entrenaba al Dulce Serma Fútbol Sala de Laguna. Ahí queda aclarado. Eh, Luis Merino García dice, oh, demasiado análisis, a Upapuzela, aupa, Pucela, aupa Pucela. Al final vamos a quedarnos con el resultado que hoy os voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho que el Valladolid sea un equipo alegre y que juegue al ataque. Pero yo hoy era de los que decía, mira, me da igual cómo juegue el Pucela, pero hoy es importantísimo ganar. O sea, ya hoy no era yo. Hoy decía, mira, que gane aun jugando mal. Hoy no me valía el mensaje de empatar o perder y decir, no, pero hemos jugado muy bien. No, hoy no me valía ese mensaje. Eh... Antonio Garrido Quintanilla dice, hoy es el día que menos hay que poner pegas porque ha sido un partidazo. No lo dudo, ¿eh? de cara al espectador... Ha sido un partido espectacular, pero hemos sufrido mucho. Eh, Carpio dice: No sé qué os hace pensar que sabéis más que Pacheta. Pues no, hombre, Pacheta seguramente sepa más de fútbol que nosotros. Yo no tengo duda, pero yo doy mi opinión de, de, de lo que veo, como supongo Mariano, Luis mío o José Manuel. Eh. Yo soy Pachetito. Pacheta sabe mucho de fútbol, pero todos bien. veíamos que había que cambiar los cinco defensas, menos él. Y si no va Roque Mesa y los capitanes a decírselo, pues seguimos a día de hoy con cinco defensas. Y Pacheta sabe mucho de fútbol, mucho más que nosotros. Bueno. ¿Dónde va a parar? Pacheta... A ver, mensaje Pacheta para Luismi. Luismi, aquí, de Antonio Garrido Quintanilla. Luismi, aquí la Pena. gente decía que han visto un partido de primera y el Cartagena ha hecho el mejor partido de toda la temporada. Dicen. Ah, porque... Garry, mi Gary que está allí, es verdad. Ah, es Antonio Garrido Quintanilla, nuestro, nuestro Garri. Ah, pero. ¿Eh? Nuestro Garri es. Antonio Garrido Quintanilla. Es nuestro Garri, ¿no? Antonio Garrido. Sí, es que el segundo que estaba ahí. allí y sí, que la sí, gente Gary, decía Gary. que era un. Partido ah, vale, de claro, primera. sí, sí, ahora lo entiendo. Sí, 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 claro, que está allí, sí, sí. Dice, está allí, está sí, allí. Sí, sí. Gary, my friend, ¿cómo estás? Dice. Hombre, es que el Cartagena, ver a un Real Valladolid. Oye, Yo y... te puedo decir que en mi época no habrá nunca he ido a Cartagena. Solo una vez en Copa del Rey hace dos mil años. Entonces, claro. Que el Cartagena vea a todo un Real Valladolid para ellos es un partido de primera, igual que el otro día el Fuenlabrada estaban alucinados viendo al Valladolid, un equipo de primera, claro. Vicente López dice saludos, buen programa, el equipo está puest eh, tiene puesta la mira en su objetivo de subir a primera. Oye, ¿no nos ha escrito hoy doctor Tanatos eh? desde Águilas? Y... Porque habrá ido, habrá ah, ido. Pues al habrá, partido es que que se me el teléfono, ¿no? ¿Eh? que lo ponga, hombre. Claro. Pero mira, no, a Gary, como bueno, nos está viendo ya... desde Cartagena. Es un fenómeno, Gary. Bueno, pero el otro lo mismo tiene que, tiene que volver a casa y tal, y no, no, hoy no nos vio. Aurora no lo contará, Mateo si nos dice: tú, ¿no? los cambios mal, jugamos con dos menos, siempre cambia a los mismos, dice Aurora. Eh, bueno, pues por aquí, Ronaldo Suárez, Gonzalo Plata está con COVID, efectivamente, y no ha jugado. Y bueno, es que Gary nos dice también buenas noches. Nos había dicho en un primer mensaje: saludos a todos. Si no me da un infarto hoy, ya no me da nunca. como lo, cómo, cómo lo ha pasado el pobre hombre? Eso es, eso es, ver, lo, eso es verdad. Lo, ¿eh? ¿cómo lo, cómo no lo dudes, visto? Gary. La, las he pasado canuta oh, eh, bueno, Gabriel Martínez nos pregunta Ya habéis opinado sobre ellos, sobre la última jugada de Weisman Que qué nos parecía Brian Rosales dice Siento que levantan mucho a Tony Y no es para tanto El que ha entrado lo ha hecho sí, bien Bravo tanto, por sí. él y el Valladolid Luego nos quejamos que los cambios no han hecho nada Lo dice por Anuar, que el que ha entrado muy bien pero yo os voy a decir. No que no tenía que, que salir que no que Anuar, que, que era Anuar. el que hacía falta porque sí, claro. el equipo, el partido se nos iba sí, y, y, y Anuar cuando sale lo da todo, es sí, pundonor, es cuelle, es eh, claro, pierna sí, y eh, tiene que salir. Sí, claro, pero que sí, cambio, claro que sí, lo quitará Toni. Para mí el cambio era plano o incluso Aguado que ha estado un poquito a menos altura. Hoy era el día de Aguado, hoy Aguado. Aguado no ha aparecido. Aguado yo hubiera quitado. No, hoy ha estado flojo. Es normal que. Luis y iba ya dos eso, partidos claro, ahí que, es que y en defensa pregunta. decimos los desajustes de defensa pero tan, para mí también me ha parecido muy muy flojo Luis Luis Luis, Luis Pérez. Pérez Luis Pérez sí sí no es que sí. Luis Pérez del principio de temporada ha gustado mucho ha gustado mucho creo que yo lo que ha apuntado, yo ese que cambio lo veía mucho, antes también eh, por, Aguado. por Aguado Aguado estaba pidiendo el cambio mucho Aguado. antes mucho antes que Tony. Yo no entiendo por qué se tiene que ir el que estaba cansado y el que hoy no entraba en juego era aguado. No entiendo por qué se tiene que ir Tony hoy antes que aguado. Sí. No lo he entendido. No, yo, yo tampoco lo he visto eso. Oye, pero vamos a hablar de lo positivo. Porque claro, nos dice Brian Rosa, Vamos a lo positivo. Nos dice Brian, dice: siento que, le, siento nos, que levantan mucho era, a Tony sí. y no es para tanto. Pero eh, Yo, Brian, perdona que, que oye, discrepe oye. contigo. Eh, a mí hay dos jugadores muy, ahora mismo bueno. que destacan y que están por encima en este Real Valladolid. Uno es Roque Mesa que ha vuelto a hacer un Mesa partidazo y el otro y es Tony. Tony Villa. Son los dos mejores jugadores okay. ahora mismo del, del Real Valladolid. Mariano, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Tony Villa es que qué más calificativos podemos decir de él que aquí nos hayan dicho. Además y, desborda, y, y es que es que ese Y encima hoy con gol, y, y Porque que el Mesa... gol es de una calidad meterla como la ha metido Oye, de primera. Es un golazo. golazo. El otro día se le fue, el otro día se le fue fuera ese mismo gol que se le mandó a las nubes y hoy sí. le ha metido. Uh -huh. A mí me parece un jugador hoy por hoy eh, que tiene, vamos, que no es jugador de, de yo, segunda división. Igual, yo es de creo que no, roque MESA, Tony, pero tampoco se os olvide eh, Nacho, ¿eh? Porque eh, hemos sido hemos nah, no, un equipo yo, cojo. Eh, solo atacábamos por la izquierda, a la derecha no aparecía. Sí. Claro. y ha puesto tres balones Nacho, tres Nacho, balones de gol pero tres balones eh. clarísimos de gol qué raro que el año pasado no jugara Cachis, es que es increíble porque está dando un rendimiento este bueno, año tres balones pero de gol muy bueno y, Nacho, y el eh. gol que mete Beisman también se lo da Nacho no si no estoy equivocado sí es Tony Villa para Nacho y Nacho a y Nacho a Beisman eh, que solo ha tenido que empujarla eh. uh -huh. Pero bueno, estamos hablando de eso, ¿eh? de, de, de que Tony Villa de verdad está en un momento dulce, muy dulce de juego. Eh, y yo creo que, 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 que lo veíamos todos: que, que es el jugador de más calidad del Real Valladolid y que lo que necesitaba es confianza y continuidad. Y cuando ha tenido esa confianza y esa continuidad, Tony uh -huh. Villa es capaz de sacar su mejor versión. Ojo, que vendrán partidos a lo mejor en los que no esté tan acertado. Igual llega el próximo partido y a lo mejor no está tan acertado. Bueno, pues es, 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 a todos los jugadores eso de Sí, pero que lo va a intentar y lo va a volver a intentar y no está acertado. Pero intenta irse, intenta lo diferente, intenta la magia. Eh. Eso nadie se lo puede negar. Bueno, pues nadie. pues Es esa, eh, el, el mejor jugador, sin duda alguna, ahora mismo del Real Valladolid Os voy a preguntar por. Al eh, último que le pregunto es a Luis Mi Quintana. Eh, el último que me responda. Y empiezo ahora por Mariano, luego José Manuel y luego Luis Mi Quintana. Eh, Mariano, ¿has echado de menos a Gonzalo Plata? <laughs> Por eso me dejas al final. La ¿eh? verdad, <laughs> la verdad no le he echado de menos. No le he echado de menos, nada de menos. Creo que tenemos suficientes extremos con la misma o mejor calidad que Tony que, que Plate a decir, que, que, que Gonzalo Plata y no le he echado en Que no digo que sea mal jugador, ¿eh? Digo que Hoy no el Real Valladolid, de medio campo para arriba, no ha perdido tantos balones. Eh, Oscar Plano no, no pierde tantos balones como pierde a lo mejor eh, Gonzalo Plata. Es verdad que... que, que no se ataca tanto. No, no se es, tiene tanta es verdad, Son no dos son jugadores totalmente perdemos. distintos. Decías tú durante el partido, Mariano, en la retransmisión, que no teníamos eh, banda derecha. Es verdad, porque Oscar Plano no, no hace las veces de, de, de plata. Es otro jugador distinto, diferente. No. Y lo acaba sí, sí. de decir Luismi. Mira, mira cómo de se está, se se está mordiendo no ahí la lengua Luismi. Luismi, Luis, espérate, espérate, que va ahora José Manuel y luego vas tú. José Manuel, luego me cuentas la historia de lo que ha ocurrido en Ecuador. Luego me lo cuentas. Pero quiero preguntarte si, si, eh, sí. si has echado eh, de menos a Gonzalo Plata hoy tú. Yo voy a pedir perdón a mis hermanos ecuatorianos, pero tienen que saber también recibir las críticas. Yo cuando juega bien plata digo que juega bien y sigo diciendo que es buen jugador. Cuando juega mal tengo que decir que no ha jugado bien. Hoy no le he echado en falta pues porque eh, eh, los que han estado lo han hecho bien y, y ya está, sinceramente. Y eso no tiene que molestar a, a, a ninguno en Ecuador. Luego, ahora, ahora, sí, sí, sí no te preocupes que ahora no me, va, pero... me vas a contar la reacción que ha habido vale. en Ecuador con respecto a este programa y las críticas que desde aquí se han vertido a Gonzalo Plata. Yo he sido muy crítico con Gonzalo Plata, pero uno de los grandes defensores de Gonzalo Plata ha sido Luis Luismi sí. Quintana. Eh, Luismi, ¿tú has echado hoy de menos a Gonzalo Plata? A ver, si digo que sí, pues es una incongruencia, ¿no? Porque hemos ganado 2-3 sin plata, pues, pues no, 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 el equipo no lo ha echado de menos. Yo, personalmente, sí. Sí, porque solo hemos atacado por la izquierda, como he dicho antes. Ha faltado entrar alguna vez por banda derecha, es que no ha entrado nadie. Y sobre todo, cuando el partido se vuelve loco en el correcalles, el, el al que más le va el corre-calles es a Plata. Con espacio y sin, sin casi contrarios, ahí es donde Plata puede, puede pues lucir mucho más, ¿no? Y ver, ver su calidad. Entonces, yo sí que le he echado de menos. Claro, al final del partido hemos ganado 2-3, pues. pues bueno, no ha hecho falta plata. Bueno, pues venga, ahora sí, eh, ha habido muchas críticas ¿eh? en Ecuador para con este programa por los comentarios que desde aquí se han vertido hacia eh, Gonzalo Plata, en concreto comentarios de Jordi Navarro, de José Manuel Algar en algunos momentos, incluso míos también. Yo he dicho y... Que, que, que Gonzalo Plata, por ejemplo, no es un jugador que ahora mismo eh, deba gozar de la titularidad en el Real Valladolid, que creo que hay jugadores que están por encima de Gonzalo Plata. Le veo más como un revulsivo, saliendo desde el banquillo para revolucionar los partidos. Jordi ha sido muy crítico también con Gonzalo Plata, incluso casi no le ve ni para unos minutos, pero está un poco en esa línea también y ha sido uno de los grandes azotes de Gonzalo Plata desde que ha llegado a Valladolid. Y Mariano en ocasiones sí, en ocasiones no, también ha estado con Gonzalo Plata y otras no, y José Manuel pues en la misma línea. Pero José Manuel, ¿qué es lo que ha pasado en Ecuador? Bueno, para empezar, eh, como introducción, y esto le digo a algunos... Algunos hermanos ecuatorianos, algunos que son los que, los que se han pasado un poco, eh, el resto no. Aquí, en este eh, programa, hemos tenido un respeto y un cariño hacia todo el pueblo ecuatoriano que eso no nadie nos lo puede echar en. Pero también, como he dicho antes, hay que saber el, 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 las críticas. Yo, yo sinceramente. Eh, vi un, un vídeo en el que hablan de nuestro programa y luego leí el chat y en el chat han llegado al insulto lo que aquí nunca hemos hecho nos llama eh, bocatas que no tenemos ni idea tienes ahí, que, ¿tienes ahí algunos de no, los mensajes que... no es que es que me he quedado me he quedado ahora Vaya sin hombre. batería y no lo puedo leer espera pero que he no sé si... llega, llegan al insulto pero luego hay algo que ya es que me hizo hasta gracia. Hay alguien que pregunta, a ver si sois capaces de decirme un solo jugador en España, un solo jugador que sea mejor que Plata. Hombre, yo creo que es una pasada. Yo comprendo... Mira, eh, José, Manuel, que es un José Manuel, José Manuel, José Manuel... Tengo, tengo yo sí, algunos sí. de los comentarios que nos hicieron. Venga, mira, nos dicen, no digo los nombres, ¿vale? Pero este es un programa muy seguido en Ecuador, un canal de YouTube muy, muy seguido en Ecuador, y claro, de nuestro programa cogen muchísimos cortes. Estamos encantados, ¿eh? Que sigan haciéndolo, de verdad, porque nosotros estamos abiertos continentalmente, o sea, que no hay ningún problema. Dice en esos comentarios, les hago una pregunta, denme un nombre de un jugador que juegue en España que sea mejor que Plata, denme un nombre, dicen. Ya ves. Tony Villa <laughs> No, no, pero es que ¿Qué pasa? Que Benzema Igual eh, eh, se refieren el... A, a segunda división si Es que no, hay, no. Hay, hay un montón Que lo tipo, dicho, no. Tony Villa eh, un Tony Villa eh, un nombre. Tony bueno, Villa es mejor que equipo. Gonzalo Plata Si Yo Plata sí. vale 10 millones eh. ¿Cuántos millones vale Tony Villa? Roque Mesa hombre, Roque Mesa hombre. también, ¿no? Roque hombre, Mesa, hombre. Mesa, vale Venga, más comentarios Escucha, escucha No, pero escucha, no, no, pero los insultos no nos gustan eh, Hervías antes, antes de la lesión está muy a la par de plata. Y yo soy el que defiende a plata. Bueno, pero Herbías no, pero las cosas no podemos son. comparar todavía con Hervías. Otro mensaje, dice: que, eh, refiriéndose a nosotros: solo son aficionados que tienen su canal de YouTube y hablan de él. Eh, sí, efectivamente, somos aficionados. Pero fijaos una cosa. Yo creo que es más importante la opinión de los aficionados, porque seguramente que los que escribís aquí también sois aficionados, es más importante la opinión de los aficionados que la de los periodistas. Hacedme caso, de verdad. O sea, a mí me importa más lo que opine un aficionado que lo que opine un periodista. O sea, porque los aficionados son el alma de los clubes, el alma de los equipos. Es mucho más importante la opinión de los aficionados. Eh, otro dice... No lo entiendo. Con esos periodistas es un equipo de la Serie B, refiriéndose al Real Valladolid a la segunda división, se quieren decir. Eh, se ve muy claro que los demás jugadores eh, no están a la altura de plata y él solo no puede ver, ponerse el equipo a la espalda. Menos precio al resto de jugadores. Eh, otro nos, otros desean, ojalá no suban a primera por sobrados, dice, nos dicen otros. Otro dice: Creo que el canal se llama Te veo Pucela o algo así. Realmente son un chiste de periodistas. Antes lo adulaban y después del accidente simplemente no lo tragan. Es otro de. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque no lo habéis adulado nunca. doble, ¿eh? Sí, hombre, siempre. Cuando ha hecho las cosas bien lo hemos dicho. Yo, ¿Adular? Bueno, adular. ¿Adular? Porque no lo habéis adulado nunca. Que digas que sí, el no Se oye doble. doble Luis Alberto ahora mismo, ¿eh? Se oye, doble. se oye con eco. A ver, ¿qué dicen por aquí? Sí. Uh -huh. es, no, que no, había... hombre, es, es que, que yo había. Espérate un, un segundo. Eh, Escucha. No sé, eh, ¿a mí tocado. se me oye con eco? A ti a per perfecto. Bien, a no, a nosotros. Y a mí. Y a ti también, Luis, mi, se te oye bien. No, a ti no, 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 a ti no, no, Luis, a ti mal. Y a ti también. Luis, ¿me se te oye, bien? oye, yo os estoy escuchando bien. Espera, ah, no, pues yo lo estoy pues a ver. Doble. Vaya hombre, eh, os, os recuerdo, bueno, ahora os lo intento arreglar, pero antes os recuerdo, antes que nada, por favor que eh, os suscribáis al canal, eh, que os podéis suscribir al canal, eh, porque así os vais a recibir una notificación cada vez que iniciemos. Uno de los directos. Estamos hablando de esos mensajes que recibimos de, desde Ecuador, desde un canal de, de Ecuador. Voy a cambiar mientras tanto el audio a Mariano para ponerle aquí por el 2. Voy a hacer lo propio con el resto. ¿Vale? Y cerrar. Y voy a cambiar eh, esta ventana que tengo aquí a esta otra. A ver. Decidme en casa si se les escucha ahora a todos. Me dice que escucha bien a todos, Manuel Fernández. Eh, Mariano Navarro, tú háblame un poquito y que Manuel Fernández. Dale, y no José Manuel, vamos a ver si no se te oye a ti con eco ahora. Ah, esperad. Igual os estáis escuchando vosotros con eco, pero la gente en casa. No, la gente en casa os está escuchando. La, la, gente, la, gente sí pero, Alberto, la, la gente la gente en casa sí os está escuchando vale no. espera un segundo entonces qué es que es porque os he cambiado al 2 pero lo que quiero decir es que un cerrar, cerrar. Corte. corte a ver ahora a ver ahora a ver a ver ahora a ver ahora Venga a ver. Bueno, esperad, tenéis que hablar alguno. José Manuel, háblame un poco. A ver, yo quiero. No, no, que yo estoy oyendo doble. ¿eh? Ahora creo que sí, ¿eh? Estoy oyendo doble. Vale, a José Manuel se le oye y Mariano, solamente faltas tú. Luis mí también se le oye bien y tú, Mariano, háblame, háblame. Ah, que te hable. Hola, ¿qué tal? I love you forever, forever for you. Os sí, quiero, te veo pucela a todos. Vale, pues escuchadme una cosa. Ya estás en casa, en casa. Dice que todos nos dices que GZ, <coughs> todo eso bien y bien. Yo no sé si entre vosotros, a lo mejor vosotros os estáis escuchando sí, con eco, eh, José Manuel, Luis mi, y Mariana. Sí, bueno, pero sí, lo, lo importante es vale. que nos sí, Nosotros no somos importantes. <laughs> Venga, pues eh, sigo leyendo más mensajes desde Ecuador. Que sí está... yo quería decir una cosa a los hermanos ecuatorianos. Venga. Que aquí no somos, aquí yo creo que, por lo menos que yo me acuerde, Mariano y yo lo hemos dicho tres, cuatro, cinco, seis veces, que el fútbol del Real Valladolid ha pegado un cambiazo desde que empezaron a jugar Tony por una banda y Plata por otra banda, y que se han visto los mejores partidos de la temporada. Entonces, no entiendo que nos digan que, 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 que no sé, que es un... cuando han estado bien, siempre, cuando Plata ha estado bien, siempre lo hemos dicho. Bueno, eh, lo que pasa que cuando ha estado claro. mal, pues también se ha comentado y bueno, yo también. Y, y yo y yo he sido muy crítico con, con plata y para se mí se plata no también. es titular en este equipo hoy por hoy. Para mí no es titular. Para mí, en mi opinión, Oscar Plano y Morcillo pueden eh, pues y Morcillo incluso describo, puede estar por yo delante. Describo. Para mí. Yo discrepo contigo, yo ahí discrepo y yo creo que para mí. Que bueno, voy a leer más mensajes, ¿eh? desde Ecuador dice los ecuatorianos no aceptan la verdad, los ciega el nacionalismo. El juego de plata no es eh, objetivo, no hay goles ni asistencias, tiene habilidad, pero falla muchos pases. Bueno, este es uno que discrepa con, con el resto de comentarios en este, en este programa. ¿Con los sí, sí, ah. En el en el programa este de, de, que, que hacen en Ecuador. Otro dice: un equipo está con un conjunto, con X o con 10 jugadores, un conjunto de jugadores, todos le echan la culpa a Plata. Es jugador desequilibrante. Dice otro, Plata se va a un equipo que tenga con quién jugar y no con esos mediocres de Valladolid. Vamos, pero, pero Plata, que tú eres un genio del balón. Eh, espera, espera, ¿quién le echa toda la culpa a Plata? Le lee le le completo ese que dice, esos periodistas son bueno, su boca. Que, bla, que no bla, he bla, ha llegado bla. todavía, José les Manuel, les estoy leyendo... Ah, es que bueno, a Bueno, José Manuel, todo. voy a leer Débil, algunos, ¿eh? ¿vale? <laughs> Otro dice, la prensa ¡Fabros! española le han dado con todo desde el accidente. Antes fue una maravilla y hoy le ven las costuras. Si no, hay buenos jugadores que definan. Son mentiras. Perdona, pero en el accidente le hemos defendido... Y y después de lo que pudo haber sido ese accidente se ha quedado en nada, y parte de ello, gracias a hemos los periodistas, periodistas y la gente hemos, hemos estaba ahí con él apoyado. Bueno, No, no, to no, todos. Eso sí es verdad, ¿eh? Hay algunos que hubieran bueno, sido no más duros. A... yo hubiera sido, yo hubiera no sido más todos, duro. Pero la, ma la mayoría, que mayoría recordar, más que lo la mayoría, en mayor. el campo, en el campo ni se le ha silbado. Eso, la afición, la el primer es día después del, después del accidente, todo fueron aplausos. Eso es verdad. Nadie le ha matado, como dicen ahí. ¿Quién le ha matado? No, es que yo creo que se dejan llevar un poco por, por el corazón o por ese nacionalismo malentendido, porque eh, no, no hay que saber eh, hay que saber y hasta dónde llega un nos va a dar las no. buenas tardes, ¿eh? que nos va a dar muchas tardes buenas. Claro que. Otro claro dice. Que yo cuanto no sé, creo que sí. bueno, mejor al es, pulsero. Eso es. Esos periodistas son solo boca, bla, 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 bla. ¿Quién les hace caso? Hablan porque tienen trompa. Bocasas, así justifiquen su sueldo. Eh, ¿Así estáis justificando eso, vuestro sueldo? Eso para los periodistas. Para los periodistas. A ver, Mariano, ¿qué quieres decir? Permiso, Luis Alberto, Luis Alberto te, doy permiso, te doy permiso a que saques mi nómina, mi sueldo, mi, mi contrato y todo lo que tengas que sacar y te lo enseñes. No, eso pertenece al ámbito privado. No tengo no ningún inconveniente. Aquí, no voy a sacar vuestra sueldo. Eso no, no se puede decir. A mí, a mí la Pero, mía no, ¿eh? No, bueno. porque está tiendo... Otro dice, Plata se, va a un agregip... Plata se va a un gran equipo, tenga con quien jugar y no con esos mediocres de Valladolid, eso era lo que decía el mensaje, vamos Plata que tú eres un genio del balón. Estos periodistas están picados porque Plata no se va a quedar en el Valladolid y bueno. por eso lo quieren en la banca. Plata es el mejor jugador del Valladolid. Plata eres el mejor, esperemos que vayas a un mejor equipo, que le... donde le den confianza y demuestre que es un crack. Eh, Plata bailó a la selección brasileña en los 90 minutos y en la altura. Y este equipo de segunda lo quiere hacer de menos. Ojalá viéramos en Valladolid al jugador de la selección de Brasil. Pero es que no hemos visto al jugador de la selección de Brasil aquí todavía. Eh, Plata pone uno o dos pases de gol. Si no la meten, no es culpa de él. Yo te voy a decir una cosa, Luis Alberto. A mí me gustaría hablar del Valladolid, de la victoria y que estamos ahí. Y dejar ya plata y sí. a Ecuador y que no tenga una Bueno, sí, de no, ellos. no, pero que. Pero, pero creo que es más importante como, como el Real Valladolid. Programa. Que lo que estamos hablando Af Afortunadamente está, ¿no? tiene repercusión y yo, internacional no tal, y sobre sí, todo no en tal. Ecuador. Parece ser que también tiene mucho seguimiento. Sí. Pues. Sí. Claro, pues sí, sí, sí. Pero no, quiere decir pero que, que nosotros eh, no excluimos a nadie. Pues ni incluso a los que puedan criticarnos. Porque nosotros escuchamos también a los que nos critican. Porque la crítica ayuda a que crezcamos a Que seamos mejores y nos encantan de verdad todas las críticas, siempre y cuando se hagan desde el respeto. Pero aquí, toda la... sin faltar a insult insultar y sin faltar, que ahí yo solamente había un, uno de los eh, que leí, uno que me pues, sentó mal porque es que venga, ya está, insultaba. ya está. Eh, Nada más. Uf, hay un montón de mensajes. La verdad es que no sé por dónde ah. van los mensajes, pero. <laughs> Donat Blos nos dice: solo estás leyendo los peores comentarios y no los más objetivos. Es que hemos dicho, y a, y a, no, pero José María no ha dicho antes de, antes de todo Yo que no todos. son todos iguales en Ecuador, como aquí también, que aquí no, también no. hay cabezas locas, ¿vale? Claro. Eh, doctor Tanatos nos ha escrito. Doctor Tanatos dice: Vamos, acabo Tanatos. de Tanatos. acabo de llegar por autopista sí. de un partido cardíaco. Aquí, Te doy Vamos. una pista. Ah, que espera, que es, la... es poesía, esperar, esperar, que la voy a leer bien, la voy a leer. Bien. Dice: Acabo de llegar por autopista de un partido cardíaco. Te doy una pista: Vaya la que te perdiste, Quintana. Alojamiento, cena y Victoria. No te tires por la ventana. <laughs> Bravo, Tarato! Muy bueno. Oye, me, me dejas Bravo, tarato, eh, de, uh, cañarte Moreno. Que pone aquí y pedimos disculpas a los ecuatorianos que no acompañarte aquí son algunos si es que la gente ecuatoriana es muy buena gente si es que les conozco porque he tenido un vecino una familia ecuatoriana que son magníficos y si es que no va por todos va por algunos que dejados llevar por ese fanatismo a veces Coge y, y bueno, pues han llegado, como te digo, al insulto. Pero por supuesto que eh, nuestro amor hacia Ecuador va a seguir igual. Eh, como dices tú, son algunos, lo más, igual que aquí en España, no, aquí hay claro, algunos. Lo más no importante, sobre coger. todo de verdad, es el respeto. Mira, Raúl Alonso nos dice: Raúl, Raúl, nos encanta que estés aquí, pero por favor, vamos a medir un poquito las palabras, ¿vale? Porque, mmm, o sea, dices eh, aquí, Pacheta es. Es no es poco útil, lo dices de otra manera, ¿no? Con los cambios. Pues sí, a lo mejor es eso. Pacheta no está acertado con los cambios, se ha equivocado con los cambios, pero lo otro no nos gusta mucho, ¿vale? Eh, quitar a Tony Sergio León y sacar a Cristo. Eso es una Sergiada de Sergio González. Bueno, pues a lo mejor Pachetada no es un insulto, ¿sabes? Pero lo otro de que sí es un. Es poco útil. Nah, Raúl, de verdad, vamos a intentar. Eh, pues eso, no, no, no faltará el respeto. Y me encanta que estés aquí, Raúl, de verdad. Y, y he entendido, eh, te he entendido lo, que, lo que has querido decir. Eh, vamos a ver. Eh, Andrés Álvarez dice, pero no ven a Plata jugar como en la selección. Es porque en Valladolid juegan a otro ritmo. Plata da asistencia y sus delanteros no entienden la jugada porque va a ser porque va a ser culpa de plata bueno entonces pues hombre porque si plata viene a jugar al real valladolid tendrá que adaptarse y aclimatarse al juego del real valladolid El real valladolid no es la, la, la selección de, de ecuador eh... perdona es más fácil que se aclimate uno a los otros 10 que 10 se aclimaten a uno eh, Moisés Cedeño dicen, ven chicos, del pucela lo difícil que es ser periodista en Ecuador y eso que es poco a algunos hasta los amenazan. joder, pues, eso sí que eso sí que no nos gusta nada, eso no no tiene cabida, eso no tiene sitio. Eh, bueno, es que hay muchos mensajes eh, sobre esto de gente también, de, 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 de muchos que nos seguís también desde Ecuador, ¿vale? Y un saludo, y lo ha dicho José Manuel, de verdad que son unos pocos, lo que pasa es que encontró ese vídeo José sí. Manuel, en el que todos los comentarios sí. iban por la, por la misma sí, línea sí. y algunos con insultos que eso no nos gustan, lo demás sí, la crítica, todo, todo, de verdad, o sea, lo asumimos. Es la asumimos. La crítica es, es buena, la crítica es buena, si queremos crecer, nos tienen que criticar pero lo, el insulto no, hombre el insulto a qué viene que, eh, bueno, lo que, ya está que claro, nos claro, llaman claro. bueno, que son las en fin, 12 y 10 de la noche eh, eh, no sé si queréis apuntar alguna cosa más o dejamos ya para el lunes a las 10 de la noche en Youtube y en Twitch eh, os pode, nos podéis seguir en Twitch también, eh. podéis hacer seguimiento en Twitch que estamos emitiendo el programa en las dos plataformas eh, eh, tanto en Youtube como en Twitch en Youtube os suscribís y en Twitch nos seguís eh, os hacéis seguidores en Twitch eh, Mariano Navarro, ¿quieres apuntar alguna otra cosita más antes de que cerremos? Estoy muy feliz, muy que... que Estoy muy feliz, muy contento por haber ganado el partido Y que estamos ahí arriba Y que vamos directitos a primera, que es lo más importante Real Valladolid para Real Luis para Valladolid Luis y... ¿quieres comentar ya, alguna por el cosita? Próximo partido, de... En la línea de Mariano. Mariano En la línea de Mariano, tres puntos de oro y encima con los dos chavalitos, los dos canteranos de protagonistas. Muy bien. Eh, me olvido del Correcalles y de todo lo malo. Y José Manuel, ¿qué quieres apuntar antes de despedirnos? Pues yo que estoy contento, era importantísimo sacar tres puntos de un campo difícil. Sí. No nos olvidemos que el Cartagena es un equipo difícil, en su campo sobre todo, y, y estoy contentísimo. Tres puntos que nos llevan ahí y ahora lo que hay que hacer lo bueno es ganar. Muy bien, el pues esto ha partido. sido todo por hoy. Muchísimas gracias a los tres. ¡Que viene la morevieta! José Manuel Luis ¡Que viene Mariano! la morevieta! a le temo más que Eso bueno, eh, 4, ¿eh? volvemos el lunes eh, también recordad que podéis ver el programa el último programa de área bailador con Marina Marcos que también está colgado en Youtube lo podéis también ver sí buena y el lunes en ¿eh? TVO Pucela ojo que tenemos una sorpresita para todos vosotros vamos a jugar mucho aquí en tv Pucela y quiero que vosotros en casa también juguéis Sí, sí, eso va a ser el lunes. Chava de menos Chicos, gracias, esos juegos, ¿eh? vale, Venga, hasta luego a todos. Chao, chao. Adiós.